días, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a un video informativo de la semana. Ahora van a ser más videos informativos. Hoy les voy a hablar sobre los bloqueadores solares. Les voy a hablar como a grandes rasgos, les voy a dar pequeños tips, pequeñas cosas, pero vamos a informarnos hoy. Vamos tal vez a aprender alguna que otra cosita nueva si es que no la sabían. Pero ese va a ser nuestro tema de hoy. A grandes rasgos, bloqueadores solares y partimos. Ya chiquillos, como les contaba, vamos a hablar sobre los bloqueadores solares, vamos a hablar a grandes rasgos, vamos a ver cuáles son sus tipos, qué son los rayos UV, qué son los rayos UVA, qué son los rayos UVB, que son todas estas cosas que uno, muchos de nosotros en algún momento estuvimos muy desinformados y simplemente nos colocábamos bloqueador porque sí, porque nos decían que teníamos que proteger. Tengo un lado desarrollado, la verdad es que es del área de salud y sí, estudié una carrera del área de la salud, entonces tal vez por eso me gusta hacer videos informativos para enseñarles a todas las personas que no están tal vez muy informadas o en verdad nunca se han informado, entonces para hacerlo de una manera amigable, les quiero enseñar con mucho amor, con mucho cariño y de una manera fácil para que ustedes vayan entendiendo muchas cosas sobre skincare, sobre maquillaje y sobre todo si estamos hablando de nuestra salud. Nuestra salud de la piel, de nuestro cuidado facial, de nuestro cuidado corporal, que es re importante. Les voy a contar como a grandes rasgos todo lo que compete a los bloqueadores. Les voy a hablar por qué es importante usar bloqueador solar. ¿Por qué es importante usarlo? Porque los bloqueadores solares o los protectores solares, que también hay una diferencia en eso que más adelante lo vamos a ver, obviamente nos van a proteger, uno, del fotoenvejecimiento. Fotoenvejecimiento, para los que no saben, es envejecer por la cantidad de radiación que emite el sol. Existen dos tipos de radiaciones que también las vamos a ver, que es la UVA y la UVB. Otra cosa por qué es importante usar bloqueador, porque básicamente nos va a proteger, valga la redundancia, o nos va a bloquear de que en algún momento toda esta radiación mala pueda generarnos algún tipo de cáncer a la piel. Y sí, el cáncer a la piel es muy común. No me acuerdo en qué posición está, porque creo que Chile es como cáncer de mama, después cáncer gástrico y un montón de cosas así. Pero en general es un cáncer bastante común, el cáncer de la piel. Es el órgano más grande que tenemos, chiquillos, entonces cuidémoslo, de verdad. Otra cosa que también, porque es importante y va muy acompañada con el tema del fotoenvejecimiento, todo lo que es la radiación solar nos va a arrugar, nos va a generar la disminución de la producción de colágeno de nuestra piel. Todos sabemos que el colágeno es un gran componente en la piel que nos permite que seamos jóvenes. Entonces, chiquillos, si tenemos menor producción de colágeno, obviamente más viejos nos vamos a ver. Cuento corto. Así a palabras simples, colágeno baja, te vuelves más viejo. No necesitas saber nada más que eso. Y obviamente otra cosa súper importante, porque usar protector solar, porque la radiación es acumulativa. Toda esa radiación que emite el sol es acumulativa en nuestra piel y obviamente si la vamos acumulando, nuestra piel le va a pasar la cuenta. Bueno, así que por eso, chiquillos, protéjanse. Vamos a de lleno como a algo más un poquito físico. Tenemos dos grandes radiaciones malas que le llegan a nuestra piel, a grandes rasgos. UVA, UVB. La UVA es, entre comillas, la más peligrosa porque es la que atraviesa más capas de la piel. Es la que va a generar, obviamente, cáncer a la piel. La UVB también genera cáncer, por si acaso. La radiación UVA es la responsable directa de que generemos menos colágeno, como les decía, que nos arruguemos mucho más y, obviamente, como les decía, el cáncer a la piel. La UVB tiene menos penetración, pero es igual de dañina, ¿ok? También es responsable de cáncer a la piel. Otra cosa súper importante, la UVB es porque nosotros nos quemamos y terminamos rojos como cangrejo, es la UVB, ¿ya? Es responsable de las quemaduras. Y otra cosa súper importante, que obviamente yo por eso odio el sol y odio el verano, lo siento, pero lo odio, es que es responsable, la radiación UVB es responsable de las descoloraciones y las manchas en la piel, porque actúa todo a nivel de superficie. Esos son a grandes rasgos las dos grandes radiaciones que nos van a afectar a nuestra piel y que en cualquiera de sus dos formatos, A o B, son malas. Hablemos ahora de lleno con los bloqueadores. Existen, a grosso modo, dos grandes familias de bloqueadores, ¿ya? O, mejor dicho, en modo simple, existe la familia de los bloqueadores y existe la familia de los protectores. Estas dos grandes familias siempre van a estar regidas por algo que es el SPF.
el factor de protección solar. Eso que ustedes ven y dice como SPF 30, SPF 40, SPF 15, 50. Todo eso es ese factor de protector solar. Pero algo importante del SPF, del factor protector solar, es ¿por qué unos son 30, por qué unos son 40, por qué unos son 50? Va a tener que ver con la cantidad de veces que yo voy a multiplicar su protección en el tiempo. Me explico. Uno puede estar expuesto al sol directo. Por ejemplo, si yo estoy caminando en la calle y el cara de gallo está ahí constante. Uno puede estar expuesto al sol no más de 20 minutos sin protección. Después de eso, sí o sí, chiquillos, ustedes se van a quemar. Y sí o sí, les confirmo, se van a insolar. 20 minutos es el tope. Después de eso, sí o sí va a existir un grado de quemadura y un daño en la piel. Entonces, tenemos estos 20 minutos. Vamos a multiplicar esos 20 minutos que tenemos por la cantidad de SPF que tenga nuestro protector o nuestro bloqueador solar. Por ejemplo, tenemos un bloqueador solar que dice un SPF de 50. Lo multiplicamos 50 por 20, nos va a dar 1000. Y me van a decir, ¿1000 qué? 1000 minutos. 1000 minutos que yo puedo estar expuesto al sol con esos 50 SPF. Eso es a grandes rasgos en factores ideales. Y aquí viene algo súper importante. ¿Por qué digo factores ideales? Factores en que usted, con expuesto al sol, no sude, no se ande removiendo algo de bloqueador, no se humedezca, o sea, no se meta ni a la piscina, ni al mar, ni nada. Esas son condiciones ideales, que no pase nada de eso. Pero habitualmente, uno cuando está expuesto al sol, suda, o estás en la playa, o en la piscina, o en el lago, o en el río, aparte, constantemente vas a estar removiendo este producto que te colocaste. Entonces, en ninguna circunstancia, una aplicación va a durar los 1000 minutos o los 800 minutos correspondientes a la multiplicación que nosotros acabamos de hacer de los 20 minutos con el factor de protección solar correspondiente a tu bloqueador o a tu protector. Entonces, he ahí el dilema de que uno sí o sí se tiene que reaplicar entre 2 a 3 horas tu bloqueador o protección solar. Si no, el sudor, el agua en cualquier circunstancia, el roce va a hacer que se esté removiendo el producto y no te esté protegiendo como corresponde. Teniendo eso, ya les había dicho que existen dos tipos, a grandes rasgos. Están los bloqueadores, que corresponden a los físicos, y están los protectores solares, que corresponden a los químicos. Vamos a partir por los físicos, ¿ok? El físico es igual a un bloqueador solar. ¿Cómo funciona un bloqueador? O sea, un agente físico que nos va a proteger. Funciona de la siguiente manera. Va a crear una barrera blanca que va a evitar que los rayos UV traspasen la piel. Este bloqueador no se va a absorber en la piel, por eso que el roce lo va a remover, por eso que el agua lo va a remover, aunque te digan que es a prueba de agua, ya, igual se lo tienen que reaplicar. Y lo que hace es mantenerse en la superficie, por eso al no reabsorberse y al mantenerse solo en la superficie de la piel, las pieles sensibles lo van a tolerar bastante mejor que un protector solar. La gran gracia de los bloqueadores, o sea, los físicos, es que tú te lo aplicas y automáticamente te está protegiendo del sol. No necesitas esperar cierta cantidad de tiempo para que haga su efecto, se absorba, no. Ahora vienen los químicos, o los famosos llamados protectores solares. Me van a decir, es que son casi iguales. Sí, es que son casi iguales, pero actúan de una manera diferente. ¿Cómo actúan los protectores solares o los químicos? Lo que hacen es, tú te aplicas el producto, tienes que esperar de 15 a 20 minutos a que se absorba. ¿Y por qué tienes que esperar esta cantidad de tiempo para que se absorba? Porque el cómo va a actuar el protector solar o el químico es, absorbe los rayos UV antes que lleguen a la capa de la piel llamada dermis. Antes que llegue a esta capa de la piel, absorben los rayos UV incidentes, o sea que están chocando en tu piel. ¿Ven que funciona de una manera diferente? En el otro caso, automáticamente era una barrera y chocaban los rayos UV y no penetraban. Pero en esta sí alcanzan a penetrar, pero llegan hasta cierto nivel. Después de eso, la idea es que no traspasen para que no ocurra ninguno de los daños celulares que les había dicho anteriormente. Hay un tercer tipo, chiquillas, que es el híbrido. El híbrido es la mezcla de ambos mundos, de protector solar y de bloqueador solar. Aún así, tanto el híbrido como el protector solar, que era el químico, tienes que esperar a que se reabsorba.
de 15 a 20 minutos para que empiece a funcionar. Ahora hablemos un poco más de cómo llevar el bloqueador a lo que es la parte del skincare. Punto 1 importante, bloqueador o protector solar, sí o sí se usa como el último paso de tu rutina de belleza diaria. Por ejemplo, si tú usas serum y después usas una crema hidratante y terminaste y eso es todo, agregas al final tu bloqueador o tu protector solar. Es el paso previo al maquillaje. Otra cosa importante cuando uno va a aplicarse bloqueador es la cantidad. Entre más bloqueador tú uses, mejor. Y no tiene que ver de que vas a aumentar su capacidad de protección en número, sino que vas a aumentar la capacidad de que estás llenando toda tu piel como corresponde, sin que falte en ninguna zona o que en alguna zona te quedaste como corto de producto. La idea es que uses mucho para que abarque toda la zona de tu piel que estás queriendo proteger. A nivel de la cara, existe un número exacto, pero es ridículo decirlo, la verdad. Pero encontré en dos partes que coincidieron de que la mejor manera de calcular el monto que uno va a usar, por lo menos lo que es en cara y cuello, es de la siguiente manera, chiquillas. Ustedes tienen su dedo índice y ustedes tienen rayitas que marcan las falanges donde nosotros doblamos nuestro dedo, ¿ok? La mejor manera de calcular esto es de la siguiente manera. Llego hasta acá, ustedes tienen esta rayita, es la que justo aquí, tin, 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 doblan el dedito. Y es aplicar bloqueador en toda esta zona del largo y ancho del dedo. Si es una crema espesa o si es un gel, aplica muy bien para esto. Uno en verdad puede aplicar mucho más bloqueador y la idea es que ninguna zona quede fuera del bloqueador que yo estoy aplicando, del protector solar. Otras cosas importantes, y ahora lo vamos a llevar a personas que utilizamos maquillaje o personas que no. Muchas personas me dicen, ¿cómo me retoco el bloqueador teniendo maquillaje? Ojalá usen o una BB cream que tenga factor solar para poder retocarlo, o que usen un cushion, ya los que son como almohaditas, bases con almohaditas que tengan protector solar, y las van aplicando así como a golpecitos en la cara, que no se les olvide ninguna zona de la cara para que quede nuevamente protegida, y obviamente se retocan tal vez un poco del blush o tal vez un poco del bronze, etcétera. Bueno, también existe la modalidad del spray. Yo uso la modalidad del spray, pero mi spray es como casi un agua, ya, es muy suave, y la verdad es que la protección de los sprays no es tan efectiva como la crema propiamente tal de bloqueador. Otra cosa importante, sobre todo para las pieles que son oleosas, una piel seca que se retoque el bloqueador casi la piel le va a dar las gracias por haberse aplicado bloqueador. Pero una piel oleosa y que yo ya tengo base y me puse brillante en mi zona T o en mi nariz o en mis pómulos o en mi pera, y me vuelvo a echar un bloqueador que más encima ya es igual las consistencias del bloqueador, aunque sean para pieles grasas, aún así son más densas de lo normal, mi piel va a decir como wow, demasiada información aquí, y me voy a poner más brillante de lo que yo ya estoy. Entonces, en ese caso, se recomienda para las pieles grasas remover todo, puede ser con un tónico, ojalá remover con cuidado lo que es el maquillaje, aplicarte el bloqueador y de ahí volver a maquillarte. También les puedo recomendar que se puedan remover la parte como más aceitosa que puedan tener o oleosa en la cara con estos típicos papelitos que son absorbentes para la grasitud de las pieles grasas, que lo pueden encontrar, yo creo, y venden un montón de marcas en DBS, en las farmacias, en Sally Beauty, por lo menos en Chile, o pueden ir a una tienda de maquillaje, pueden ser MAC, puede ser Inglot, tienen papelitos para remover la grasitud. Entonces, el hecho de que ustedes remuevan eso primero y después con cuidado apliquen de nuevo el bloqueador en su cara y cuello, les va a resultar mucho mejor, porque si no van a poner grasa encima de grasa y va a ser mucha información para su piel y se va a saturar, y ahí sí o sí van a tener mucha oleosidad o más de lo que ya tenían, ¿ok? Otra cosa importante en el momento del cuidado facial es el bloqueador se remueve, chiquillas. Ustedes estuvieron todo el día patiperreando en la calle, tal vez estuvieron sin maquillaje, como yo ahora, porque tengo solamente los ojos maquillados y mis labios, no tengo nada de base ni nada de eso. Pero yo hoy día me embetuné en bloqueador, entonces me tengo que desmaquillar en cierta forma el bloqueador, porque lo único que va a hacer el bloqueador es seguir tapando tal vez mis poros. Muchos bloqueadores o protectores solares son no comedogénicos. ¿Qué significaba no comedogénicos? Era que no tapaban los poros, pero aún así van a taparse porque ustedes estuvieron todo el día en la calle, hay polución, hay suciedad, se tocan la cara con las manos sucias, entonces ya su cara ya está como con mucha
información así encima y dice como quiero descansar. Entonces, chiquillos, el bloqueador sí se remueve y tienen que lavarse la cara con su jabón de cara, ojalá 2 veces, o hacer la doble limpieza facial, háganlo. El bloqueador funciona, entre comillas, igual que un maquillaje. Ustedes en la noche sí o sí se tienen que remover el bloqueador. Último dato, y esto es un dato general, chiquillos. Estuve viendo videos también, estuve leyendo paper médicos de dermatólogos, investigaciones y todo, y también están en videos y en fotografías, y en YouTube incluso ahí encontré 1 o 2 videos que colocaban el bloqueador o el protector solar bajo una cámara de luz ultravioleta, y la verdad es que me chocó ver la cantidad de productos que en verdad poco y nada te protege. Se demostró en cualquiera de esas circunstancias investigativas que los bloqueadores o protectores solares en crema, en gel y los que son en barra, que también es en crema pero sólida, son los que mejor protegen la piel, que hacen que la capa protectora quede completamente esparcida. En verdad, el efecto que te da es como si estuvieras colocándote una máscara, como una máscara. Imagínense una mascarilla de barro, pero uno no la ve. Efectivamente queda toda tu cara o tu piel cubierta y protegida. No así, y me dio mucha pena verlo también, los spray, los que eran en polvo, que se usan, como les decía, como para retocar cuando uno tiene maquillaje, no son tan efectivos para proteger nuestra piel. Y tal vez es un mal gasto de dinero, entonces piénsenlo igual bien cuando compren o quieran probar un producto nuevo, porque realmente con la salud de uno yo creo que no se juega mucho. Y aparte que los bloqueadores y los protectores solares son bastante caros. Ya, chiquillos, se me está yendo la luz. Ojalá les haya gustado el video, ojalá les haya sido útil, informativo. Si no sabían algo, apliquen algunas cositas, como por ejemplo tal vez el hecho que ustedes se tengan que remover el bloqueador. Tal vez no muchas personas lo sabían, pero sí o sí lo tienen que hacer. Piénsenlo, que es igual que un maquillaje. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, comentarios, anécdotas, lo que sea, pueden dejarlo en los comentarios abajo, son bienvenidos, todo por mientras sea con respeto, no hay ningún problema, ¿ok? Recuerden que yo no soy dermatóloga, así que todas estas recomendaciones son netamente porque me puse a estudiar el tema. Chiquillos, recuerden suscribirse al canal, por favor, coloquen la campanita. Recuerden seguirme en Instagram también, para los que están viendo por aquí por YouTube, me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Mua. Todas las cosas cosas que estoy usando ahora en la cara, que son muy pocas, porque máscara, pestañas, delineador y labios, lo voy a dejar anotado abajo por si les interesa saber, por supuesto. Espero sea un video informativo muy útil para ustedes. Por favor, coméntenlo, compártanlo con la gente que pueda interesarles estos temas. Y los veo en un próximo video, que se publicará el viernes, por supuesto. Me despido, que tengan una gran semana. Un besito. Chao, chao.